La verdad, no sé esta cifra de que nos arroja esta feria versus las ferias anteriores, cuál ha sido, si ha sido así de grande la descompensación o la diferencia entre egresos e ingresos, o en otras ferias ha sido menor esta diferencia. Muchas gracias. Sí, señor concejal. Yo casi te puedo asegurar que históricamente ha sido peor. Durante el tiempo que la feria fue organizada por Ecoferia, con la entidad que se creó para eso, pues también dio pérdida. De hecho, hoy todavía esa figura jurídica en liquidación no se ha podido terminar de liquidar porque tiene una deuda con la DIAN y con la Gobernación del Valle de Castillo que asciende a 250 y 300 mil pesos hasta hoy. Ese es un problema que quedó de esa figura jurídica que se creó en su momento. Y desde la fecha siguiente, desafortunadamente, no pudimos obtener información. No hubo poder humano de tener ningún registro. Entonces, es difícil poderle dar, digamos, certeza a esa información. Pero con la experiencia vivida de la fecha pasada, en donde la austeridad fue total frente al tema del espectáculo, a la parrilla del tema del espectáculo, de un recurso precario en comparación a los de otros años. Yo tengo la certeza de que tuvo que ser peor el escenario. Afortunadamente, cifras oficiales no hubo poder humano para poderlas conseguir. Aquí tengo otra pregunta, y perdón. En días anteriores tuvimos aquí citado a la secretaria de Linde y ella manifestaba que en este año pasado la zona de espectáculos y todo lo que tiene que ver con la feria que debe aportar una plata a Dinder por los impuestos que esto implica, que posiblemente no iban a llegar porque según se había el jurídico del municipio y también una carta que han mandado al Ministerio de Cultura decía que no era obligación que la feria de Tuluán aportara al INDER, que ya no era obligación. ¿Cómo va eso, arquitecto? Porque está interesante, se expone, hay un documento que desvirtúa la necesidad o la obligatoriedad de que ese evento le tribute al INDER. La máxima autoridad en ese término, en ese sentido, es el Ministerio de Cultura y Cuerpo, que pidieron un concepto mediante el cual finalmente se dio claridad al tema. La verdad es que la directora del año anterior, incluso antes de la feria pasada, tuvimos un número de reuniones tratando de aclarar eso. Para nosotros no estaba claro, la norma es muy, muy precisa, pero entonces, para darle mayor tranquilidad, se elevó la consulta al Ministerio. Y cuando llega la respuesta, pues entonces corroboramos que debido a que es un evento cultural, no está inmerso en esa obligatoriedad. Entonces ahí ya quedó de manera clara que no, el evento oficial no debe presentarle por esa razón, por ese concepto. Arquitecto. Según tengo entendido, la Junta de Feria desapareció, ahorita hay como un comité de feria. Ese comité de feria, ¿cuándo fue?